Qué bueno que continúan con nosotros en SPK Espectáculo. Ivonne, ¿tú viste Gianni Versace, la serie? Tú sabes que yo la comencé, pero no la he terminado. Es muy buena la serie de Gianni Versace. Pero sí, me interesa mucho. Es muy buena. No, la serie no se llama Gianni Versace, tiene otro, es como cuentos, historias americanas. Algo así, y está la historia de del asesinato de Gianni Versace, pero en el día de hoy, nuestro querido Ricardo Tomás, entonces nos cuenta la vida de Gianni Versace. Ay, qué interesante. Así es, mi queridísimo Juan Esteban, estoy feliz de una vez más reencontrarme con ustedes y en esta edición de SPK Moda vamos a conocer la vida y el legado de Versace. En esta edición conoceremos la vida del diseñador Gianni Versace y su legado para la industria de la moda. Conocido por muchos por la sensualidad de sus diseños y manera de ver la vida, su muerte ha sido hasta el momento uno de los grandes misterios no resueltos por el FBI. Bautizado con el nombre de Giovanni Maria Versace, nació un 2 de diciembre de 1946 en Reggio de Calabria, Italia. Creció junto a su familia y sus tres hermanos. Su padre y su madre Francesca tenían una sastrería donde dio sus primeros pasos en el mundo de la moda, bordando piedras preciosas para los vestidos de novias que confeccionaban en el negocio de su familia. Antes de mudarse a Milán, estudió arquitectura y ya para sus 26 años empezó a trabajar en la industria. Sus montajes llamaron la atención de las marcas Jenny y Callahan, quienes lo contrataron para diseñar sus colecciones. En el año 1970 presentó su primera colección para mujer en el Museo de Arte en Milán, además de su primera colección para hombre. Años más tarde se unió a Jorge Saúd, quien lo ayudó a establecer su marca. Versace alcanzó popularidad mundial en los años 80 gracias a su asociación con estrellas del mundo del espectáculo, tales como Liz Taylor, Elton John, Diego Armando Maradona y la princesa Lady Diana. Los símbolos distintivos de la marca son la medusa y la greca de origen clásico que son asociados a la opulencia. Estos son mostrados en bolso, calzado, bañadores y bisutería. Gianni Versace fue asesinado a la mañana de un 15 de julio en 1997 al regreso de su acostumbrada caminata por el paseo de Ocean Drive, Miami. Versace fue tiroteado frente a su mansión por Andrés Finning Cunanan, quien se suicidó poco después. Es tanto el misterio que ha causado su asesinato, ya que todavía en la actualidad no se ha podido esclarecer por qué fue asesinado. La empresa Versace sigue siendo dirigida por su hermana Donatella Versace, quien mantiene renovada la marca de su hermano. Bueno, ahí estuvimos conociendo parte de la vida del diseñador Versace y por todo lo que pasó durante el proceso para crear su marca. Ahora les invito a que me sigan a través de mis redes sociales como @RicardoTomásTV y despedimos este segmento con una frase de él mismo que dice: en el pasado habían personas que nacieron dentro de la realeza. Hoy en día la realeza proviene de lo que haces. Me encanta la frase, hoy en día la realeza viene de lo que haces. Me quedo con la parte final porque creo que la impronta que tú dejas en este mundo es lo que has hecho. Ese es tu legado. Y ese es tu legado. Eso sí. Que por cierto, Donatella Versace, yo les invito, la serie se llama Crímenes Americanos. Está ese crimen del fallecimiento del asesinato por Andrew Cunanan, de Gianni Versace. Pero ahí ustedes van, no sé si van a querer o van a odiar a Donatella Versace. Yo la odié, pero... No sé, porque tú sabes que la gente aparece con muchísimas cosas, pero claro. Quien hizo a Donatella fue ese vestido de correas que le hizo Gianni Versace, que comenzó a poner cinturones por toda parte y la metió en una pasarela. Y ahí fue que nació Donatella Versace. Pero bueno, ¿sí, cosa de la vida? Sí. Pero nada, así es, despedimos en el día de hoy. Será hasta la próxima. Bye, bye. Si quieres más de SPK, suscríbete a nuestro canal de YouTube.